Hola amigos, este miércoles de prosperidad y dinero. Fíjate, Aries, que es probable que estas decisiones que tomes te ubiquen a reubicar, bueno, más bien que te ayuden a reubicar mejor tu dinero. Así que bueno, pronto obtendrás lo que esperas. Repite, el dinero me rinde aquí y ahora. Y para Tauro, no olvides que las personas prevenidas valen por dos. Así que bueno, la fortuna te sonríe y hay que ahorrar un poco, eso sí, para las emergencias. Y el patrimonio es lo importante en esta semana. Para Géminis, el dinero es mi amigo. Es una actitud positiva para emprender la búsqueda de la prosperidad. Tengo más de lo suficiente, hay dinero en abundancia y viene hacia mí y prende una vela dorada. Y para Cáncer, la luna en Tauro te hace ganar dinero. Y bueno, siempre saldrás adelante. No dudes de tus capacidades. La actitud positiva ante los retos te lleva al éxito. Más vale paso que dure que trote que canse. Y para Leo, a veces te encuentras, pues vamos a decir que disperso. Y hay personas que compiten con tu avance y hasta envidia te pueden tener. Que nada te detenga, no les hagas caso. Y bueno, hay que oídos sordos cuando hay palabras necias. Bueno, para Virgo, procura rodearte de personas que sean de Tauro, fíjate, porque van a ser aliados en los negocios y en la prosperidad económica. Procura que tus acciones hablen más que tus palabras. Saldrás adelante con todo. Y para Libra, la libertad es una alhaja que con ningún dinero se paga. Pero bueno, aunque te vaya muy bien, tienes que ser productivo, es necesario una pausa y te va a llegar dinero. Hay que estar abierto a recibirlo. Y para Escorpión, la energía contradictoria de Urano te va a brindar pues una cierta estabilidad en lo económico. Sin embargo, no te desanimes, podrás realizar viajes de negocios y cambios de trabajo que a la larga te van a hacer progresar. Y para Sagitario, Júpiter te va a traer algunos negocios con gente del extranjero. Esto te va a dar mucha importancia y bueno, hay que estar con los objetivos muy claros, el dinero llega aquí y ahora, ese es tu decreto. Y para Capricornio, pueden presentarse las oportunidades de vender una casa o dar un testimonio, digamos un término de contrato, también de arrendamiento para ti. Habrá prosperidad y abundancia. Repite, soy feliz con el dinero porque el dinero me sigue. Y para Acuario, forma un círculo de manzanas rojas y pon en el centro un vaso con agua. Y deja este al cuidado para que en la sala lo puedes poner y pronuncia una oración para que le des la bienvenida a la abundancia a tu casa. Y para Piscis, pide y yo será dado. Llama y se abrirá la puerta, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra. Así que bueno, invoca tu prosperidad y sobre todo en una libretita apunta la cantidad que quieres obtener. Y que la abundancia ilumine tu vida. A todos.